Cada día tenemos una oportunidad para empezar de nuevo. Pero mínimo puedo decir lo que venga, voy a tener la fuerza suficiente y le pido a mi Dios que venga de Él. Y para ir por todos nuestros sueños que queremos cumplir. Para todos aquellos que batallan tantos para tomar decisiones, si llegara a resultar, aviéntate, papi. Aviéntese, mi reina. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Limpiarme de ataduras, manchas del pasado que probablemente me estaban afectando en mi futuro y en mi presente. Toma la decisión de llevar una vida plena escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Soy César Lozano, me encanta compartir contigo este programa. Bienvenidos. Bienvenidos. Con el gusto de siempre te saluda tu amigo César Lozano en este inicio de Por el Placer de Vivir, pidiéndote que, como siempre, te quedes conmigo. Porque hay una garantía en cada programa que al terminar vas a decir, oye, qué bueno que lo escuché. Haz de cuenta que me habló a mí, o habló de mi hermana, o habló de mi hija, o habló de mi mejor amigo o amiga. Dos temas fundamentales el día de hoy en El Placer de Vivir. ¿Por qué sufrimos tanto cuando termina una relación? Y no nada más hablo de la relación de pareja, la de amistad, la laboral. ¿Por qué entramos en sufrimiento? Porque hay personas que lo pasan más rápidamente y otros que pasan por todo un proceso de duelo que se puede extender por mucho tiempo. A ver, hay alguien que necesite escuchar este programa ahorita, mándale un WhatsApp, dile el número de la frecuencia, dile dónde está, lo estás escuchando probablemente a través de Spotify, pásale la liga para que lo escuche. Me estás escuchando a través de Euforia, plataforma de Univisión, mándale la liga. A través de Himalaya, tantas plataformas donde se sube Por el Placer de Vivir como podcast. Regálaselo a esa persona que tanto está sufriendo porque terminó. ¿Qué terminó? Agréguele. Mi matrimonio, mi noviazgo, mi amistad, terminó mi relación laboral. ¿Por qué sufrimos tanto? La explicación que te vamos a dar el día de hoy, te prometo que te va a ayudar muchísimo. Va a pasar el tiempo y vas a estar más fuerte. Vas a tener un blindaje emocional para decir, oye, ya sé que es tanto las sustancias como la endorfina como la parte anatómica. ¿Qué? ¿Cómo que la anatómica? Escucha a Eduardo Calixto. Él va a estar conmigo ahorita en El Placer de Vivir. Él es doctor en neurociencias. Está entrenado desde hace muchísimos años en lo que es estas diferencias entre hombres y mujeres en fisiología cerebral. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT. Es investigador, escritor de 6 bestsellers, más de 23 publicaciones científicas, y él viene a decirte, sufres por esto y te recomiendo esto, porque no nada más te dejo la bronca. Y por si fuera poco, ¿hay alguna manera de poder ayudarme para identificar cómo sé que le puedo agradar a alguien, pero como que será o no será? A ver, ¿de veras le gusto? Te voy a dar las 5 verdades. ¿Cómo puedes identificar a alguien? De que sí le llamas la atención. Mira, por más que quiera, mira, hay dos cosas que no se pueden ocultar. El amor y la lana. No se oculta, Joel. No se oculta. O cuando te ve luego en las historias de Instagram, doctor. Bueno, hay personas que... No. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Subes una historia y luego te comentaron. Sí. Bueno, pero eso es porque te aprecian. Pues sí, pero también. También. Pero también están ahí checándote. La nota del día de Joel Garza va a estar interesante el día de hoy. Así es, doctor. El día de hoy les voy a compartir esta nota, la verdad, está media loca, pero es una historia que no lo vas a poder creer. A esta mujer fue declarada muerta y ahora intenta demostrar que está viva. Dicen que siempre sí está viva, pero ahorita les voy... Es una historia medio enredada, pero está interesante. Fuerte. Imagínate que te digan, oye, ¿qué no estás muerto? ¿Dijiste? Oye, no. Los no papeles. Oye, ¿estás muerta? Más 52. Apunta este WhatsApp. Más 52-81-28-610-170. De cualquier parte de la República Mexicana, me encanta recibir mensajes de ustedes. Dime dónde me estás escuchando, en Comitán, Chiapas. Ándale, más 52-81-28-610-170 y participa en el programa. O mándame un mensaje y dime, quiero participar, quiero opinar.
¿A quién más saludamos? Saludos a la gente también que nos está sintonizando en Campeche. Y yo saludo a Mexicali. Ay, gracias a la gente. Monterrey, Nuevo León, no se puede quedar. Claro, atrás. Tijuana, saludos para ustedes. Guadalajara, querido, a todo Jalisco, abrazos para ustedes. Y a toda la gente que nos está escuchando también en Tampico, Tamaulipas. Y yo saludo a Aguascalientes. Ahorita vengo, no te vayas. Iniciamos, te recuerdo que en el bloque número 5 vamos a hablar con quién. ¿Con Joel? Yo les voy a platicar, doctor. Hay una aplicación para poder detectar qué dice tu gato. Ay, Dios de mi vida. Quédate con nosotros, ahorita venimos. Haz contacto directo con César Lozano. Twitter e Instagram, arroba DR César Lozano. Haz contacto directo con César Lozano. Facebook, Dr. César Lozano. Continuamos. En aquello en lo que pones la atención crece, ¿eh? A ver, se está terminando una relación, ya no lo pienses tanto, ya toma decisiones. Sé que es bien difícil, pero otra cosa, mariposa, vámonos. Ya, vámonos. ¿Qué significó ese? Pues, ¿qué crece? Que crece la atención en todo aquello en lo que pones tu atención, crece. Señor, quíteme esos efectos tan... Okay. Oye, ¿cómo saber que te aman en secreto, Joel? A ver, dime una señal. Te aman en secreto, rápido. Me aman en secreto. Pues que me dejen detallitos de repente. Claro, pues bueno, pues quiere saber todo de ti. Una persona que te ama en secreto pregunta mucho por ti. Sobre todo a los amigos, en común. Una persona que te ama en secreto le importa mucho tu opinión y a veces tu opinión no sirve para nada. Pero ella hace como que sí sirve. ¡Ay, en sí! Se me hace que tienes toda la razón. Yo debería buscar otro trabajo, así como si fuera tan fácil, ¿verdad? A las miradas de reojo de repente ves... Oye, hay un signo muy interesante y se los voy a decir a todas las chicas y chicos que me están escuchando ahorita, que están en edad de merecer y que andan en necesidad de encontrar al amor de su vida. A ver, Jacibe, ponme atención. Estás en un restaurante. ¡Ay! Cuando íbamos a restaurantes que podíamos andar bien padres, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a ser de cuenta que estás con esa persona en un lugar. ¿El dinero? No, aparte, goloso. Pero, okay. Bueno, si les interesa a las mujeres, oye, que mínimo se vean de cierta posición que no te voy a andar manteniendo, ¿verdad? Pero bueno, ese fue Joel, ¿eh? Señoras, señores, a ver, rápido, que estás comiendo y de pronto, ay, aquí traes algo y te quita tantito, como que traes tantita... te salpicó un poquito la limonada aquí y con una servilleta discretamente te lo quita. Ese es un signo muy fuerte, pero muy fuerte. En equipo. Porque normalmente cuando trae, oye, traes acá en la orilla de la boca un pedazo de sopa, acá se te quedó marcado. Traes aquí el refresco marcado en bigote. Te lo dicen, pero cuando yo te lo quito, permíteme. Estás comiendo en serio y cuéntame, ¿qué más hiciste? Ay, permíteme, a ver, permíteme, es que traes aquí una manchita, así. A veces te lo quita con la mano, pero en era de COVID ni se te ocurra, por favor. Con una servilleta. Porque está solo, ¿verdad, Joel? Pues, ¿sí? Te entiendo, sí lo sé. Oiga, doctor, bueno, les voy a compartir esta polémica que traen dentro de las redes sociales, sobre todo una mujer que, bueno, pues ahora se ha hecho viral y sobre todo, bueno, pues porque en el 2017 una corte, pues falló porque dice que estaba muerta a pesar de que, pues no presentaron un certificado de defunción. Esta sentencia fue el resultado de una disputa legal contra una empleada de una antigua empresa de limpieza donde ella trabajaba y reclamaban una indemnización por despido.
pues pasaron una carta donde ella la declararon como muerta y tiene un problema inusual desde hace ya 3 años. Esta mujer es de 58 años de edad y dice que no se atreve ni a salir de su casa porque ya en todas las papeles, en todos los certificados, en todo lo que es gobierno, la declaran ya como estatus de muerta. Obviamente, las autoridades ya han investigado esta cosa que está sucediendo, y obviamente también lo que mencionan es que su esposo no puede declarar, o más bien no puede reclamar como la sentencia o la custodia para poder pues agarrar el dinero, porque también está ahí como involucrado este problema. Hay abogados que están investigando esto, este error judicial que pasó, y bueno, pues tienen que pagar aproximadamente $17,000. ¿Le fue bien a la viva? Pues sí. Pues oye, por haberla declarado muerta. ¿Le está yendo bien? Le fue bien. Ahí está su segunda vida, señora linda. $17,000. Buena idea, doctor, que nos... No. A mí me... Oye, si han declarado... Una vez, hace años, a mí me dijeron que me había muerto. Lo publicaron. Pues sentí horrible. Tanto chisme que hacen. Que empiecen a llegarte correos. Oiga, doctor, está bien. Pues qué tanto brete. Hace 16 años que íbamos llegando a Mexicali. Que declararon que tuvimos un accidente. ¿Te acuerdas? Que en una avioneta yo, ¿cuál avioneta? Pues que habían declarado que nos habíamos dado en la torre, Mario y yo, oye, y recibiendo mensajes a cada rato. Oye, ¿qué te pasa, no? Ahí viene Juan Gabriel. Para ver si algún día. Que quieras tú volver. Pues no. Me encuentres todavía. Vámonos. A ver, asosiégate. Estoy... Que en paz descanse el señor Juan Gabriel. Excelente compositor. Pasó a la inmortalidad con tantas canciones. Joel anda muy fuerte ahorita. Anda muy, muy ansioso. Jenny Rivera también. También. Bueno, ¿son complacencias o qué? Mejor voy a una pausa, pídala no cantando, te vayas. Pídala más cantando. 52-81-28-610-170. Ahoritita venimos. Que si te digo es que aquí... En vivo, César Lozano. Ya regresamos. No te enganches. Reflexiona y aprendamos más en Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Continuamos. Te recuerdo que en un momento más platico con Eduardo Calixto, experto en fisiología cerebral, y te viene a decir por qué sufrimos tanto cuando termina una relación de amistad, de noviazgo, obviamente de matrimonio, relación laboral. Oye, fíjate lo que me está entregando la producción ahorita. Que tengamos mucho cuidado con la palabra merecer. Yo la uso mucho. Bueno, porque ustedes me andan contradiciendo, señores. Cuando decimos me lo merezco. ¡Qué cuidado! Dijo una escritora de gran renombre. Pues que no, se apellida Lavsky. Fíjate lo que dice. Que la palabra merecer viene de la mano de un sufrimiento innecesario. Oye, discúlpame, uno nunca termina de aprender. Frases como me merezco algo mejor. Ella no me merece. Son típicas que escuchamos de personas que han terminado una relación. Pero dice la doctora Lavsky que esa noción de merecer es una trampa, ya que cada uno le está dando el significado que quiera para que se ajuste al momento en el que estás pasando. Por eso, la propuesta de la palabra merecer por parte de esta escritora es boicotear. La palabra merecer, que la boicotees en toda su gloria y comiences de cero. Esto es lo que me pasó, dice ella. Pero no uses tanto me merezco algo mejor porque va unido al sufrimiento. Qué frisuerte que no he escrito nada de eso en ninguno de los 9 libros, si no ya tendría que estar haciendo nueva edición. Oye, pero yo si uso la palabra no me merezco también, esto. Me lo merezco. Voy a cenar rico, me lo merezco. Me lo merezco. Pero voy a salir, me lo merezco. Pero ella lo habla en el lado de la no me merezco. Espérame, no está hablando de lo bueno, está hablando de no me merezco. Yo lo he dicho, no te mereces que te traten mal, no me merezco. Y ahora dice que mejor digas, esto lección es lo aprendida. Que hay, pero voy a hacer esto otro, punto. Bueno, es una propuesta, Maggie. ¿Estás escuchando esto que acabo de decir, Maggie?
Hola, doctor. Hola. Hola, doctor. Dios lo bendiga. Dios te bendice a ti, Dios Maggie, bendiga, querida. Gracias. Oye, ¿sí escuchaste lo que dije del merecimiento? ¿Se escuchó? Sí, escuché muy poquito, sí. Oye, escuché muy poquito. ¿Que a poco no usamos uh-huh. mucho la palabra no me merezco esto? Sí, definitivamente lo decimos mucho. Yo me merezco esto, no me lo merezco, como dice usted. ¿Pero va unido al sufrimiento, dice la doctora Lavsky? Sí, eso estaba escuchando, pero... Pero yo como quiera digo, no me merezco, oye. Que me disculpe la doctora. Oye, es que hay cosas que no nos merecemos. ¿Estás de acuerdo, preciosa? No sé, Maggie, tú dime. Exactamente, exactamente. ¿Estás felizmente casada? ¿Estás felizmente casada, Maggie? Sí, felizmente casada. ¿Cuántos años lleva? Cumplí 26 años. Bendito sea Dios y que cumplas muchos años más, Maggie, muchos. Gracias, muchas gracias, doctor. No sabe la emoción que tengo, que yo siempre lo escucho, de verdad. Yo le mando mensajes en YouTube cuando escucho su programa y diciendo, gracias, doctor, o Dios lo bendiga, doctor, como usted dice. Y he aprendido tanto, tanto de usted, no sabe cuánto, doctor. Ay, Maggie, la verdad es que hacemos este programa con mucho cariño, toda la producción y un servidor, siempre buscando temas que les gusten, siempre haciendo hasta lo imposible porque la gente sea más fuerte a pesar del dolor, Maggie querida. Exactamente. Y sabe una cosa, tu programa de verdad es una gran bendición porque yo recién perdí a mi mamá y... De verdad que escuchando su programa a mí me ha ayudado a superar mucho, mucho la pérdida de mi mamá. Como digo siempre y le cuento a todo mundo, escuchen al doctor Lozano cuando veo a alguien que sufre por alguna razón. Yo les mando sus programas para que también los escuchen y que se sientan igual que yo de bendecida, de verdad. Maggie, me acabas de hacer sentir muy bendecido por eso. Te mando un abrazo. Gracias por estar amén. Escuchando muchas el programa, gracias. Maggie. Gracias. Muchas gracias, amén. Y bendigo la vida de tu mamita, que en paz descanse. Bendigo la vida amén. De esa mamá. Muchas gracias. Gracias. Amén, muchas gracias. Después de esta pausa, ¿por qué sufrimos tanto cuando esa relación termina? Suspírele, suspírele, doctor. ¿Por qué, Lupe? Pero Lupe, María Guadalupe López Sánchez, tú sabes bien el sufrimiento que me causaste. Bueno, yo no sabía lo de las endorfinas y todo lo que pasa en el cerebro. Ya, quítame ese violín. Ya, okay, me va a hacer llorar ese violín. Okay. Basta. Después de esta pausa, viene el doctor Eduardo Calixto. Viene filoso, ¿eh? No te vayas. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. En vivo, César Lozano. Continuamos. Un honor recibir en Por el placer de vivir al doctor en neurociencias y experto doctorado en fisiología cerebral en la Universidad de Pittsburgh en los Estados Unidos, escritor de bestsellers. Más de 23 publicaciones científicas. Eduardo Calixto, bienvenido a Por el Placer de Vivir, amigo. ¿Cómo estás? Muy bien, siempre un honor, de verdad, poder platicar contigo con nuestros amigos, querido César. Querido Eduardo, el día de hoy el tema, y voy directo al grano, porque verdaderamente es importantísimo. ¿Por qué sufrimos tanto cuando se rompe una relación, querido Eduardo? Fisiológicamente, sí. La constitución del cerebro, tanto en hombres y mujeres, es diferente. ¿Por qué se sufre exacto. tanto? Mira, aquí tendríamos que hacer, sin hacer mucha elocuencia del punto, hay situaciones bioquímicas, o sea, neuroquímicas, que hablan de las sustancias, y otro anatómicas, que habla de los núcleos cerebrales. Si hablamos del aspecto neuroquímico, cuando, y esto es una relación que rompemos cuando no la vemos venir, César, cuando te dicen, tenemos que hablar. Sí. Y te dicen, ya no te quiero. Y tú, oye, pero la semana pasada hasta habíamos hecho planes en casarnos. Pues eso era del verbo, ya te fuiste. En ese contexto, César, se nos viene una disminución de dopamina semejante a cuando a un adicto le quitamos una droga.
hay una disminución tan fuerte de este neurotransmisor que viene la sensación de que en ese momento ninguna otra persona y ninguna otra situación nos va a incrementar la sensación de bienestar y felicidad que teníamos. Por lo tanto, generamos síndromes de abstinencia. Entiéndase que cuando estamos enamorados o queremos mucho a una persona, nada más por dopamina estamos activando toda la red nuclear y toda la liberación, como cuando somos coadictos o somos adictos a una droga, de una magnitud distinta, pero este es el principal factor. Después viene una disminución de serotonina que genera una disminución del estado de ánimo tan fuerte y de endorfinas, que definitivamente solamente la persona que nos ha cortado es la única que hemos capacitado para incrementar estos neuroquímicos. Así que visto desde el punto de vista neuroquímico, un clavo nos saca otro clavo. Y desde el punto de vista anatómico, César, hay un incremento en la actividad de una región de nuestro cerebro que se llama giro del cíngulo. Giro del cíngulo, que este sitio es un sitio primero de categorizar nuestras emociones. Es el sitio donde digo yo estoy feliz, contento, enojado, molesto. Y es en donde yo valoro mis emociones, pero también es el que valora las emociones del que está enfrente. Y es el sitio también en donde se hace relevo la vía del dolor físico. Por eso cuando nos dicen ya no te quiero, eres un tal por cual, no quiero volverte a ver en mi vida. Mira, por fuera sonreímos y decimos, sí, yo tampoco te quiero, Pero ¿cómo nos duele eso? Porque se altera esta vía, este sitio anatómico, se cambia su modulación de actividad neuronal que nos duele. Y entonces, quédate nada más con esto, queridos amigos, de Por el Placer de Vivir, es que el 80% de la población mundial no haya nacido en Japón, en Noruega, en Argentina o en México, cuando nos dicen ya no te quiero, el 80% de la población refiere un dolor en el pecho. De ahí de la teoría cardiocéntrica que el amor está en el corazón, cuando en realidad pues es el giro del cíngulo el que se está alterando. Por eso nos duele mucho. En realidad es un dolor, pero es un dolor moral referido por una zona que integra la interpretación de las emociones que nos juega en ese momento mal y por eso sentimos mucho dolor, César. Mi querido Eduardo Calisto, esto es muy fuerte lo que estás diciendo. Hay cambios bioquímicos, baja la dopamina, la serotonina, las endorfinas. Creemos que no va a haber alguien que sustituya, y es cierto, es cuando se hace realidad la frase que un clavo no saca otro clavo, pero también el anatómico, el aumento del giro del cíngulo. A ver, esto que estás hablando, ¿influye también que el corazón tiene neuronas, que es algo que se descubrió pues relativamente reciente? Exacto. Fíjate, el corazón tiene aproximadamente de 18.000 a 21.000 neuronas, esto por un estudio que se hizo. Y esas neuronas pero están regulando la liberación de una sustancia que se llama factor natriurético. Estas por sí solas no generan un problema a nivel cardiovascular. Sin embargo, querido César, sí existe el síndrome del corazón roto, que Matsunobu también lo muestra en un artículo en donde dice, cuando una persona es capaz de decirnos que ya no queremos o nos decepcionamos tanto de una persona, el corazón puede tener arritmia o cambios en la forma del volumen sistólico de eyección que está generando. Entiéndase, disminuye el volumen de sangre que sale del corazón, como si literalmente el corazón estuviera sufriendo. Esto solamente sucede aproximadamente, César, en un 15% de la población. Esto quiere decir que realmente el factor ya es una consecuencia, no es la causa. Por lo tanto, conclusión, realmente el problema empieza en el cerebro, pero sí puede alterar nuestro corazón, amén de otras regiones de nuestro cuerpo como el sistema inmunológico, los pulmones, los riñones o incluso el hígado. Pero tengo que decir abiertamente que sí, efectivamente, romper una relación que no veíamos venir y que queríamos mucho, sí cambia realmente y nos convierte en unas personas disfuncionales. Pero eso es momentáneo, Ahí sí habríamos que analizar que si esto dura más de 3 a 4 meses, entonces sí deberíamos ponernos en manos de un profesional para decirnos cómo podemos salir más rápido. Es normal que duele el corazón, es normal que tengamos una sensación de pérdida, de abstinencia a una droga, entre comillas, como es la dopamina, que me da euforia.
de la serotonina, de las endorfinas. Mejor explicación creo que no pudimos haber tenido. Ojalá y entendamos ahora sí cuando alguien se acerque y me dice, me dijo que no me quiere. Me dijo que no significó nada en su vida, que yo me he encargado de destruirle su vida. Por eso duele el corazón, por eso sentimos esa abstinencia de esa droga tan necesaria. Yo me atrevo a decir algo, Eduardo Calixto, experto en el tema. ¿Hay amor o no hay amor? Esa frase duele. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo contigo, querido César. Sí, sigan a Eduardo Calixto, doctor, experto en fisiología, doctorado en fisiología cerebral de la Universidad de Pittsburgh. Lo encuentras en Facebook, Eduardo Calixto, y también encuentras en Instagram, @dr.eduardo-calixto. Sus libros, Neurotweets, Un clavado a tu cerebro, Amor y desamor en el cerebro, Sobrevive, una guía para mejorar tus relaciones, emociones y pensamiento durante la crisis, El cerebro imperfecto, el más reciente de sus libros. ¿Estoy bien o estoy mal, Eduardo? Estás muy bien, querido César, y yo te agradezco muchísimo tus palabras. Mi admiración, si cariño. No, hombre, ya sabes que yo te quiero mucho, Eduardo. Y si alguien quiere leer un buen libro que te ayude a entender por qué somos tan diferentes hombres y mujeres, por favor, aviéntate Un clavado a tu cerebro o El cerebro imperfecto, El perfecto cerebro imperfecto, que me encantó, o Sobrevive, una guía para mejorar tus relaciones, emociones y pensamientos durante la crisis. Eduardo, te mando un abrazo enorme y gracias por estar hoy en El Placer de Vivir. Y aprovecho para agradecerte por participar en el nuevo seminario de un servidor, Mujeres Difíciles, Hombres Complicados. Eduardo Calixto tiene una masterclass en ese seminario que va a ser inolvidable. Agradezco infinitamente tu participación en ese seminario, Eduardo. Muchas gracias y un abrazo grande de regreso, querido. Abrazo para ti. Una pausa, no te vayas. Esto es Por el Placer de Vivir. ¿Y ya te quedó claro por qué duele tanto una ruptura? Ahorita volvemos. La vida nos da muchos motivos para sonreír. Tu vida es uno de ellos. Estás escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Todos los días tienes dos opciones: seguir viviendo por tus sueños o levantarte y perseguirlos. Estás escuchando Por el Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano. Vamos por el placer de estar conectado con quién. Gracias, doctor. Ya más que listos para platicarles ese segmento. ¿Tienen gatitos? Mi hijo tiene un gatito que se llama Ramsés y es un amor ese gatito. Yo no tengo gatito, yo tengo perros. Bueno, les voy a compartir. Hay una aplicación que te dice, o más bien te traduce, qué es lo que quiere decir el gatito. Bueno, ¿y quién fue el traductor? Ah, es un experto de Amazon. Bueno, a ver, el señor habla gato. No, pero identifica y te va a decir qué es lo que quiere. Si el gato tiene hambre, si tiene sueño, si está desesperado. O sea, yo creo que al observar a miles de gatos llegó a la conclusión de... Pues, no creo que le hable... Escuche mejor. Vamos con la nota del día de Joel Garza. Dedicada a los que aman los gatitos. Gracias, vamos con ellos. Por el Placer de Vivir presenta... Por el Placer de Estar Conectado con Joel Garza. Gracias, doctor César Lozano. Qué gusto saludar a los amigos que están en sintonía de Por el Placer de Vivir. Yo soy Joel Garza y como cada semana estoy contigo compartiéndote información de tecnología y, por supuesto, de redes sociales. Y es que ahora, Doc, y a ti que me estás escuchando, con el objetivo de seguir estableciendo comunicación con diferentes especies que habitan en el planeta, como ballenas, delfines, ahora surgió una aplicación que, bueno, pues me llama mucho la atención y se las comparto a ti que nos está sintonizando. Se llama MuteTalk. Esta aplicación traduce los maullidos de tu gatito, la cual va a permitir saber cuándo tienen hambre, cuándo tienen sed, miedo o alguna otra sensación. Hoy te pongo a prueba que la descargues y que tú revises si funciona o no funciona. La base de su funcionamiento de esta aplicación, obviamente, son los sonidos emitidos por tu gatito y que pueden expresar dolor, angustia, hambre, sed, entre otros. La aplicación, que se llama MuteTalk,
Talk ofrece reconocerlos y fortalecer el aprendizaje para que tú puedas tener la mayor certeza, la mayor precisión de todas sus necesidades. Y esta es una nueva herramienta que forma parte de las diversas metodologías utilizadas en el ámbito de inteligencia artificial, por ejemplo, para la resolución e identificación de cierto tipo de problemas. Básicamente se utiliza, obviamente, las capacidades de los teléfonos móviles para que tú puedas tener el reconocimiento de voz y mezclarlo con otros patrones que, bueno, obviamente usan frecuentemente este tipo de aplicaciones, que sean más precisos y más concisos. Esta aplicación está desarrollada por un experto y, sobre todo, obviamente, está dentro de las tendencias que hoy te las comparto. Los gatos son seres humanos que tienen lenguaje corporal y voz con un vocabulario que, obviamente, como nosotros, pero en su caso es propio y exclusivamente para cada felino. Y así que es por eso que hicieron este método, este modelo, y obviamente todos los ruidos y los maullidos suenen sonar igual. Pero para eso está esta aplicación, que por ahora identifica hasta 21 vocalizaciones diferentes de tus gatitos domésticos basándose en una clasificación auditiva realizada por investigadores. Se las voy a compartir como quiera. @joelgarza_, ese es mi Instagram, @joelgarza_, y en Facebook me buscas como Joel Garza Oficial. Ahí estoy en contacto directo contigo. La aplicación se llama MuTalk, está disponible en iOS y en Android y es completamente gratis. Sigue disfrutando tu día, es único, y sigue aquí en Por el Placer de Vivir. Interesantísima tu nota, Joel, ¿eh? Gracias. No, bueno, ahí está. Mándasela a mi hijo, a ver, nos estará escuchando César Lozano Jr. Sí. Sí, pues ¿qué va a decir? Oye, qué interesante todo esto. Ahora quiero la de los perros, por favorcito, me lo preparas. Ah, no, claro. Ahora a ver cómo le haces a todos los amantes de los perros, luego los pájaros. Y ahí síguele, ahí le vamos todavía. Y ahí tengo un amigo que tiene un pato. ¿Hoy? Ya nos vamos, que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice. Ya leíste, ya supéralo, te adaptas, te amargas o te vas. Te va a ayudar mucho en esta temporada. Y también te quiero recordar que el día de hoy inicia el seminario taller gratuito, gratis. Te damos una constancia al terminar. 3 módulos inolvidables. Descifrando el código del amor en pareja. Es gratis este seminario. ¿Quieres inscribirte? Hoy inicia el módulo 1. Son 3 módulos de menos de una hora. Y luego te damos tu constancia. Colecciona constancias. Colecciona en esta pandemia. Ándale, por favor. Sobre todo, me capacité en esto y en esto y en esto y en esto. Que valga la pena todo este tiempo que estamos mucho tiempo en casa. A ver, ¿te quieres inscribir? Entra a mi Facebook y ahí está la publicación. Doctor César Lozano, cuenta verificada. O a mi Instagram, @drcesarlozano. O en Twitter, @drcesarlozano. Ahí está. Y nada más te metes a la liga, pones tu correo, tu nombre completo y ya estás inscrito. Y te llega al correo que registraste. Que mi Dios bendiga tus pasos, tus decisiones. No, no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima! ¿Ya estás listo para alcanzar los objetivos que tienes en mente? Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Te esperamos en una emisión más de Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano.